Pues en materia de transparencia, que a pesar de que algunos insisten, no hay ningún concejal de transparencia, no hay delegación de transparencia, sino que son funciones que, bueno, que más por voluntad que por otra cosa, pues asumo yo como en lo que me respecta a gobernación interior. Pero no hay concejal de transparencia porque cuando en 2015 se hacen las delegaciones, pues no se crea simplemente esa concejalía. Pero bueno, son funciones que más por voluntad que por otra cosa asumo desde gobernación interior. Y sí que quería comentar que, bueno, que en estos 6 meses puedo decir que hemos lanzado una de las medidas más importantes y que todos los ciudadanos de Linares tienen ya el listado de bienes, actividades y rentas de los concejales hecho público en el portal de transparencia del excelentísimo Ayuntamiento de Linares. Esto viene a dar respuesta a un imperativo legal, que es una ley, la Ley de Transparencia y Buen Gobierno del año 2013, que en este ayuntamiento, pues como todo el mundo sabe, no se aplicaba. Y bueno, hemos conseguido que uno de los grandes hitos, que es esa transparencia respecto a los corporativos, a los miembros de la corporación, pues se dé. Y ya figuran pues todos los datos que nos han trasladado los concejales, ya se han hecho públicos. Como digo, es una competencia que asumimos, digamos, colateralmente, pero sí que cogemos con ganas, puesto que es algo que nosotros hacemos gala en nuestro partido, que queremos que se mejore la transparencia, y en ese sentido también decir que se ha mejorado enormemente la publicación de información económica financiera y que, bueno, que ya pueden consultar el estado de gastos e ingresos y el estado de la deuda relativo a 2019 de este ayuntamiento, que creo que también son datos que, bueno, que son de mucha importancia y que deben ser públicos. Entonces, con esto comentarle a la ciudadanía que a través de ese portal de transparencia del Ayuntamiento de Linares, pues tienen hoy más información, más elementos de juicio para, bueno, para que conozcan cómo está el ayuntamiento y todas sus áreas.